Muy buenas, valientes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal a un nuevo episodio de la serie de Zombie You, en este caso episodio número 8, aquí en martes. Y en el episodio 7 sabéis que justo al final habíamos encontrado aquí este atajo que habíamos desbloqueado, ¿vale? Guardamos la partida en el refugio y nada, pues ya he vuelto yo aquí justo al punto en el que estábamos el otro día. Y tenemos que ir, sabéis, al apartamento de Ron Friedman, ¿vale? Hay que encontrar ese libro de, bueno, un libro que nos ha encargado el doctor para poder él continuar con sus investigaciones, para intentar encontrar una especie de cura, o por lo menos algo que contenga la evolución del virus que ha provocado este desastre absoluto en la raza humana. Así que, bueno, esto ya sabéis que ahora tiene el radar automático. ¿Qué le marca eso ahí? ¿Esto qué es? Tablones, no. No, no. De momento no me interesan. Además ya tenemos tablones en el refugio. Vale. Radar automático que no marca nada. Pasa aquí. ¿Vienen o no vienen? Menos mal que al asomarnos habíamos visto que había más de uno, ¿eh? Porque ahí lo malo es que me he quedado casi casi sin balas. Vamos a abrir la mochila. Vale, dejamos eso ahí equipado. Vamos a llevar la carabina porque de pistola me quedan 4 balas, ¿eh? No, 4 no, 2. Ver si hay suerte de aquí ya no hay nadie más. Parece que no marca nadie. Así que vamos a equipar esto. ¿Nada más o qué? Pues aquí no hay nada, señores.
Bueno. Pues aquí parece que no hay mucho más. Es aquí. Y punto. Y punto. Ah, mira, bien, sí, vale. Una barrita, vale. Pues ya está. Bien. ¿No se cierra aquí la puerta o qué pasa aquí? No creo. ¿Cómo, cómo, cómo? Desastroso esto, ¿eh? Tenemos muy poca munición, ¿eh? Muy, muy poca munición tenemos, ¿eh? Su padre. Aquí la música toda pastilla. Hostia, marca 3. Madre que lo parió. Ven aquí, hombre, ven aquí. Tanto hace ruido molestando a los vecinos. Ahí en verano todo el mundo queriendo dormir con la ventana abierta del calor que hace. Y esta gente con la música a toda pastilla. ¡Toma! Hombre, ya. Poca vergüenza. Gente queriendo dormir y vosotros aquí con la música, ¿eh? Ven aquí, hombre. Te voy a enseñar yo a apagar la música. Toma. Encima de un golpe me lo he cargado. Perfecto. Queda otro por aquí. Hostia. Estaba durmiendo el tío. El tío tenía una tajada en lo alto, ¿eh? Este es el que siempre se apura las botellas de whisky, ¿eh? Bueno, whisky, incluso ron, ¿no? Que es una de las bebidas estrella para hacer cubatas. Toma. Ahora mismo no sé si es un hombre o una mujer. Parece que tiene tetillas, pero bueno. Una bengala, bueno, mira, me la llevo. Me la llevo. Hostia, por todo esto, por cierto, voy a buscar. Que luego me echáis la bronca con razón porque no. A ver. Ahí está.
Botiquín grande. Y puerta, a ver, ¿dónde está el botiquín grande? Vale, detrás. Todo vacío. Que está vivo. Tendría que haberlo rematado. Me cago en la puta. Más viene con ganas, ¿eh? Está desesperada. La luz. Uf, cuidado aquí, ¿eh? ¿Dónde está? Míralo. Caña. Cuidadito, señores, que aquí detrás de la puerta marca uno. ¿No me veo o qué? ¡Coño! ¿No se mueve o qué? Es absolutamente increíble. Están los zombies bailando. Pero bueno, este es el DJ, ¿no? Míralo ahí el tío como está tan a gusto. Toma aquí, DJ. Toma. Toma aquí, hombre. Hay que apagar la música cuando la gente duerme. Joder, es que la gente trabaja. Subir, apagar. Ah, seguramente como apague la música vienen todos en manada. Hombre, aquí lo suyo sería... Uf, pero no llevo... No llevo nada que pueda utilizar contra ellos, ¿eh? Me refiero a que no llevo... Hostia, munición de pistola, tío. Uf. Genial ahí, ¿eh? Ahora la batería al mando se le está gastando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Todo esto. Nada, todos estos son infectados. Esto que... A ver si les puedo dar de uno en uno. Tonta, ¿eh?
No vienen, ¿eh? Qué poco me fío. Ahí se te van a reventar los tímpanos, hombre. Al lado de los altavoces. Joder. Los zombies. Uf, estos son los peores, ¿eh? Toma ahí latigazo en la espalda, hombre. Toma ahí, hombre. Te voy a reventar las costillas. Increíbles los zombies, ¿eh? Me da miedo porque... Uf. Hombre, a ver si aprendes un poco de educación. Ay, hombre. Y nadie tiene nada, ¿no? Qué novedad. Tengo mapa tampoco. Vale. Pues nada. Vamos a venir por aquí. Joder, macho, qué guarrada. Ya sabes lo que estarían haciendo estos de aquí, ¿eh? A saber lo que estarían haciendo. Nada. Nada. Vale, ese tiene virucida, pero yo tengo la carga de virucida al completo, con lo cual... Vamos a apagar esto un segundo. Coño. La lamparilla de noche encendida. Apaga la luz, hombre. Apaga. Se va tu señal. Te estoy perdiendo. Mierda frita. Hostia puta. Me marca un puntito rojo aquí detrás de la rejilla, ¿eh? Mierda frita. No sabía. Aquí, no, aquí además no se puede atacar. Coño. Salta, salta. Salta, amigo. Salta, anda. Bueno, amiga en este caso. ¡Ay, hombre! Voy a enseñar yo educación. Vaya, tíos. Y por aquí, nada, ¿no? Puerta abierta, lógicamente. Vale, marca 2 aquí, ¿eh? Y ya estamos en el apartamento de Ron Friedman, así que ahora lo que hay que hacer es encontrar el libro. Cuidado que está aquí detrás, justo, ¿eh? Míralo, míralo, míralo.
Gente, vente, anda, vente. Vente que te voy a contar un cuento. Ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene. Ven aquí, hombre. Amigote. Toma. El otro está lejos, o sea que me puedo encargar de este a gusto. Hostia, mira, 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 mira. La cámara. Va, perfecto, ya veo el mapa. Perfecto. Aquí justo detrás. Hostia, cuidado que es de los que tiene casco, ¿eh? Toma ahí. Ya la hemos liado. Siempre me pasa lo mismo, el pequeño, el ligero retraso ese que hay en el... Nada. Puerta bloqueada con muebles. Documentos. Y esto... Esto se puede mover. Vale. Vale, hay un infectado, pero... De momento vamos a entrar aquí, que es... Justo aquí es donde nos marca esto, ¿eh? Hostia, que hay un montón de Por el cosas. amor de Dios, Ron. Vale, todos estos están muertos, parece. No se levanta nadie. Cuidado. Está la pila totalmente agotada. Esto aquí es con código, ¿no? Ah, míralo. Míralo, ¿lo veis ahí? 1527. Coño. Vamos a tener que enseñaros aquí modales. Bueno, atención, señores, porque aquí hay absolutamente de todo, ¿eh? Bueno, esto me lo voy a comer.
Munición de escopeta, munición de escopeta. El libro. Mejora de potencia de fuego. ¿Y esto qué es? Carne de animal. Dice, objeto curativo normal. Aviso, puede estar podrido. Ingerir este objeto puede rellenar tu barra de salud. Cuidado, si está podrido perderás un poco de vida. Nah, yo esto de momento no lo cojo, ¿eh? Esto no lo cojo yo. Bueno, pues ya tenemos el libro. Ya tenemos el libro. Aquí el Trepper. ¿Me recibes? Las cosas se están poniendo feas. Busca la cocina y usa el conducto de la basura. Es la manera más rápida de salir. Vale. Ahí, ahí, sin levantarse. Jamás olvidaré todo lo que me has dado. En mi vida he sido más feliz que a tu lado. Pero ahora los recuerdos se han empañado y quiero dejarlo. Los dos sabemos que tu sitio no está en la unidad de trauma. Y toda esta injusticia te ha cambiado. Ya no eres el hombre del que me enamoré. El hombre que lo arriesgó y lo perdió todo, intentando preparar al mundo para la tormenta que se aproxima. Creo que ese hombre ha muerto. Volviendo a leerlas, con el tiempo tus cartas cada vez eran más amargas, llenas de cinismo y desprecio. Sabe Dios que con todo lo que ha pasado, no te culpo. Pero no quiero conocer a este hombre nuevo. Creo que no tenemos nada constructivo que decirnos el uno al otro. Si de alguna manera sobrevivo a la plaga, si alguien sobrevive, será gracias a ti. Se lo deberé al hombre que he amado. Ese hombre siempre será una parte de mí. Perdóname. Esta se supone que era la chica de Ron Friedman, ¿vale? Por lo que hemos podido escuchar ahí. Aquí no hay nada. Pues nada, nos han dicho que vamos a parar esto para que esté la pila al tope. Nos han dicho que por aquí. Bueno, de hecho está indicada aquí también en el minimapa, ¿vale? Agacharse. ¿Qué me pasa aquí? Joder. Bueno, un cartucho. Gracias. Gracias, señorita. Puerta abierta. Vale, aquí ya no hay nada más. Voy yo muy valiente con esto del radar automático y me la van a jugar en algún lado, ¿eh? Me la van a jugar en algún lado porque yo voy yo muy ligero con el radar este automático. Claro, porque como constantemente está actualizando la información en el minimapa, pues claro, estás tan tranquilo porque no ves nada. Hombre, aquí sí tienes un poco de cuidado en el cambio de nivel. Pero cuando estás en el nivel ya va muy ligero. En cualquiera de estas me va a saltar un tío por arriba y me la va a liar. Lo estoy viendo venir. Salir. Vamos a ver a dónde salimos, ¿eh? Porque estamos aquí en la zona de los apartamentos. A lo mejor esto nos lleva a una zona nueva, supongo. A lo mejor alguna zona que todavía no hayamos visitado en el juego. Vamos a ver. ¡Ah, búnker real! ¡Hostia! No, aquí además tenemos el mapa y todo, claro.
esto en principio debería estar despejado. Debería. Porque por aquí ya hemos estado anteriormente. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Uf, cuidado ahí. Es que esto en principio ya hemos estado por aquí, pero... a ver si por variar nos van a meter aquí una sorpresita. Vale, de momento no. Introducir código. Nos pone aquí, pero uf, cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí viene alguna de estas. A ver, mejora de capacidad. Vale. Hay que llevarle el libro al doctor. Estamos aquí en el... Quitar barra. Abrir. Ah, bueno, claro, claro. Esto ya es la... Esto ya es la sala... principal. Vale. Vamos a ir a ver al doctor. A darle el libro. Concentración máxima, que no me pase lo mismo el otro día. No he ido a guardar por no guardar dos veces, ¿vale? Bueno, vamos a darle el libro. A ver si le gusta. Un código. Consigue las 7 cartas de Dee para el doctor. No me jodas que vamos a tener que buscar 7 cartas. No podrían ser 2 o 3, ¿no? 7. Vale, hice recorto la primera carta de Dee. Dice, usa los monitores de CCTV para encontrar a los portadores de las cartas. Joder, tío. Esto no, nos van a liar aquí mucho el trompo, ¿eh? ¿Esto dónde se miraba para...?
leer, a ver qué dice la carta. Por curiosidad, más que nada. Aquí en la mochila. Mi guía. Mi cuaderno, aquí, cartas de Dee. A ver, espérate. Aquí, mi cuaderno. Cartas de Dee. Coño. Vale. Dice la última carta de John Díaz. A ver, espérate que... Bueno, esto es del siglo XVII, ¿eh? Dice 28 de septiembre de 1607, ¿eh? Entonces es una carta de John Dee a Francis Bacon. Dice, estimada Francis, tras la muerte de nuestra... ¿Qué ha pasado aquí? ¡Coño! Vale. Dice, tras la muerte de nuestra querida Bess, he caído en desgracia en la corte y temo que los funestos avisos que he intentado comunicar serán ignorados. Sin el auspicio de su majestad, mi influencia en el reino está perdida. Bueno, aquí resumo un poco. Le acusaban de hechicero y de practicar magia negra, que han asaltado su casa, dice, que ha perdido miles de manuscritos. Dice, ya no puedo hacer nada, mi salud es precaria y cada día que pasa siento más cercana a la dama de la guadaña. Pero a ti, amigo mío, todavía te tienen estima y tu puesto en el colegio de médicos no corre peligro. Te lo suplico, continúa con nuestro trabajo en busca de la panacea. Hazlo por el bien de Inglaterra, prepara a sus hijos para la hora fatal anunciada por el arcángel. Bueno. Dice, en caso de que fallezca, ruego vayas a Mortlake para proteger nuestro código, pues encierra todos los conocimientos que he rescatado de esta catástrofe. John Dee, escrita en el año 1607. Voy a venir por aquí, porque es donde marca... el mapa. Aquí creo que había un atajo también. Vale. Efectivamente aquí había un atajo. Tomar atajo. Y nos marca... nos marca en el refugio. Bueno, pues entonces aprovecharemos ya que vamos al refugio. Aprovecharemos para guardar. Y ya pues nada, pues el sábado ya continuamos aquí tranquilamente con la aventura. No, la verdad, hoy yo creo que ha salido un... creo que ha salido un buen episodio, más o menos. O sea, creo que... han salido bastantes enemigos. Hombre, donde más enemigos han salido en realidad ha sido en la fiesta. Lo que pasa es que estaban atontados allí los tíos, estaban allí, ¿eh? Demasiada tajada. Lo siento, pero me temo que tenemos interpretaciones distintas y no vamos a ponernos de acuerdo. ¿Estás convencido de que la PN anuncia una tierra abrasada? Mientras que yo, al igual que Ron y muchos otros... usted, hay un zombie ahí. ...un aviso para que ayudemos a la gente y no seamos meros espectadores. Sé que estás... y contigo en la última reunión, pero espero que te des cuenta de que... me marca aquí un zombie, ¿eh? Shin Vita. Vamos a ver, Shin. Espero que tenga más que el amigo Rubén el otro día, ¿eh? Joder, tío. Esto es que... a ver. Joder. A ver. No tiene nada. Madre mía, por favor. Siempre estamos aquí con alguien, ¿eh? En la entrada del refugio. Bueno, vamos a ver. Tus ideas fatalistas no son productivas. Como decidimos en la última reunión, en breve voy a ir a Clermont-Ferrand para ver si averiguo algo sobre el Fisici en su biblioteca. Volveré a tiempo para la noche de la hoguera. Te llamaré para que vayamos a verla juntos en el Palacio de Alexandra. Hace mucho que no pasamos una tarde juntos. Lo siento. Vamos a meter aquí, yo que sé, la barrita.
Los cartuchos de escopeta nos los vamos a llevar, por supuesto. Vale. Pues en principio, así. Bien, y entonces vamos a guardar la partida. Ahora ya sí. Bueno, pues nada. Guardamos partida. Ahí estamos con Omar, que es nuestro tercer superviviente. Pero con Omar lo estamos haciendo bien, porque el otro día... Yo creo que el episodio del otro día fue bastante más chungo que este. No sé, me dio la sensación de que había zonas un poquillo más muertas. Aquí hasta cierto punto, bueno, quizá lo más difícil ha sido, pues, al inicio en el ascensor, que nos han aparecido ahí dos y, hombre, ahí si te despistas un poquillo te pueden pillar seguramente. Y luego ahí al final también en la caja fuerte un poco, que te aparecían ahí por sorpresa, pero bueno. Como ya sabemos que de eso va el tema, como ya sabemos que eso es lo que nos hacen precisamente, pues nada. Así que, de momento, la verdad que las muertes que he tenido en el juego, o las dos muertes que he tenido, han sido bastante tontas. Han sido bastante, bastante tontas. Pero bueno, forma parte, ¿no? De Zombie U. Ya veo mucho en los comentarios que me decís que hay que ir con tranquilidad, con calma, que es lo que más o menos estoy intentando. Y bueno, pues nada, que yo creo que la serie va a un buen ritmo y nada, pues aquí a seguirlo pasando bien, ¿vale? Así que nada, seguimos el sábado por la noche con otro episodio de Zombie U, ¿vale? Con el episodio número 9. Que paséis vosotros hoy una muy buena noche. Un abrazo muy grande. Hasta luego.